tratando, hemos planteado modificaciones que fueron prácticamente consensuadas, porque la mayoría estuvo de acuerdo con esto. Lo que yo quiero significar con esto es que tratarlo sobre nada no significa tener que aprobarlo o rechazarlo tal cual está redactado. De hecho, hemos coincidido con las modificaciones. Sencillamente diremos que nuestro bloque vamos a acompañar el tratamiento sobre el tema. Más allá de eso, oportunamente cuando se trate el articulado, puntualmente vamos a volver a expresar o a reiterar estas modificaciones que hemos planteado en el día de ayer. Pero bueno, si hemos convocado o acompañado a la convocatoria a esta sesión extraordinaria y si hemos declarado de interés público y urgente estos temas, lo que corresponde obviamente es tratarlo, más allá del resultado de la votación. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Paz. Gracias, señor presidente. No, simplemente para hacer algunas consideraciones y dejar bien aclarado el lugar del bloque del Frente para la Victoria. No me exime de comentarios cuando el concejal Pin dice que hay concejales que queremos que el Ejecutivo no cumpla con la normativa vigente y opere fuera del marco de la ley, la verdad, no sé a qué se refiere. Habla que en la gestión anterior había libremente enfrente de la plaza comercios que no tributaban a las arcas municipales. Seguramente es una descripción autorreferencial y se refiere a la Polifemia Trucha, que está todas las semanas ahí en la plaza central sin tributar un solo peso a las arcas municipales. Me gustaría que la misma energía que pone para criticar, como dice la pesada herencia, que se la ponga el Ejecutivo para aclarar dentro del marco de la ley y que empiecen a tributar las saladitas, las ferias truchas y los comercios, como dijo Gonzalo en una sesión, que nos vamos a transformar en la capital nacional de los supermercados chinos. Bueno, que tributen como corresponde y no fuera del marco de la ley. Después quiere disfrazar, digamos, dice, me parece muy lamentable el rol que está cumpliendo la Unión Cívica Radical de Jara Rodríguez en la representación del concejal y amigo Francisco Pin, que decían una cosa cuando eran oposición, cuando no formaban parte del gobierno, y cuando forman parte del gobierno dicen todo lo contrario. Como dice el Pepe Mujica, el poder no cambia a la gente, el poder desnuda lo que realmente fueron, lo que siempre fueron. Y creo que en este caso me parece que vamos a hablar de censura, sí, no vamos a decir que no fue una censura, porque claramente fue una censura lo que hicieron con un medio radial local. Celebro que hoy en este recinto el concejal Pin no haya dicho lo que dijo ayer en la voz parlamentaria, que nosotros legislábamos en particular. Nosotros no legislamos en particular, estamos legislando, en este caso modificando un proyecto que presenta el Frente Renovador Peronista para adecuar una normativa a un rubro que son las radios FM, si se va a modificar se va a agregar AMs. Y vamos a hablar de censura, porque yo creo que la matriz, yo creo que lo que gestionan en particular son ustedes, porque ustedes fueron claramente a clausurar al vecinal, no fueron a buscar otro medio, fueron a clausurar al vecinal por cometer el pecado de decir la verdad. Si a ustedes les duele la verdad que dice el vecinal, ¿por qué no prueban por hacer las cosas bien? ¿Por qué no prueban por gobernar para la gente de una vez por todas? Y yo creo que esto tiene que ver con la matriz ideológica que llevó a Cambiemos al poder. La matriz ideológica de Cambiemos tiene que ver, tiene un fuerte componente de censura. Y me remito al año 2015, cuando había una radio FM también, manejada la parte directiva por militantes del espacio de Cambiemos, actualmente funcionarios, que censuraron en septiembre del 2015 una radio, un programa radial que se emitía los sábados. Y nosotros del bloque, literalmente le avisaron a la titular del programa que no podía hacer más el programa por las cosas que decía. Y nosotros del bloque del Frente por la Victoria, recuerdo éramos gobernados Frente por la Victoria, hicimos un repudio, repudiando esa actitud dictatorial de la emisora, vuelvo a repetir, manejada por militantes de Cambiemos. Resolución que fue aprobada por todo el cuerpo deliberativo. Y voy a decir solamente unas palabras que dijo en ese entonces un concejal, que dijo que él obviamente iba a acompañar el proyecto de resolución, que entendía que el derecho al trabajo, el derecho a la libertad siempre se tiene que quedar en el marco de resoluciones adecuadas,
agregaba, nosotros siempre hemos tenido, escuchen esto, nosotros siempre hemos tenido la posibilidad de expresarnos en todos los medios realmente, yo siempre he valorado eso, no, desde el inicio de la política tuve la posibilidad de tener aire y micrófono cuando quizás para el común de la gente era un desconocido, y realmente los medios nos han servido para posicionarnos, llegar a los vecinos con sus ideas, con nuestras ideas, y que realmente nos escuchen y conozcan. Estamos hablando y vamos a repudiar todo tipo de cercenamiento a la libertad de expresión y sobre todo de trabajo. Estas palabras las dijo en su momento el concejal Darío Cuba, que cuando asumió como intendente no dudó un instante, un año y dos meses después, de censurar una radio sencillamente por no compartir lo que decían en esa emisora. Y vamos a hablar de censura, porque entendemos que la censura no se circunscribe solamente a clausurar un estudio de radio. La censura también tiene que ver con la estrategia del área de prensa del municipio de enviar cartas, documentos a los periodistas, tiene que ver con el recorte de pautas publicitarias, tiene que ver con la persecución que sufren distintos titulares de programas de radio y de la radio pública que se quedaron sin aire. Cuestiones sensibles a la población, como uno que tiene que ver con la violencia de género, le levantaron el programa, uno que refleja permanentemente la voz de los barrios, que se llama Encuentro de los Barrios, que incluso se transformó en ONG, también le levantaron el programa. Con lo cual, aunque no le guste al concejal Pin, vamos a hablar de censura y vamos a seguir hablando de censura. Gracias. Tiene la palabra el concejal Gonzalo Martín. Gracias, señor presidente. Espero que ya los